Buenos días, bienvenidos al espacio de ACDA de los sábados en la mañana. El día de hoy tenemos como conferencista a una invitada muy especial. Ella es María Claudia Ramírez. Es física de la Universidad de los Andes y una maestría en física de la Universidad de Heidelberg, doctora en astronomía de la Universidad de Holanda en los Países Bajos y actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto Max Planck de Astronomía su trabajo de investigación eh, tiene que ver con la formación de estrellas masivas y el efecto que estas tienen sobre su ambiente especialmente sobre la formación de nuevos planetas y las características que estos planetas tienen eh, maría claudia por supuesto es, es colombiana y para nosotros es un honor presentarla en este espacio porque porque tradicionalmente nos ha gustado mostrar el trabajo de los colombianos que se abren camino fuera, que triunfan eh, fuera de Colombia y ese es el caso de Madre Claudia. Entonces, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho su participación en el día de hoy y a ustedes los invitamos a, a disfrutar de, de, esta, de esta conferencia. Al final de la conferencia, como es tradicional, tendremos la sesión de preguntas siguiendo el enlace que aparecerá a lo largo de la conferencia y en las diferentes plataformas para que ustedes puedan directamente preguntar, comentar, eh, hablar con, con maría claudia. muchas gracias y bienvenidos todos en el día de hoy. buenas tardes, todo el mundo. y primero que todo quisiera darles las gracias por invitarme a dar eh, esta charla. mi nombre es maría claudia ramírez tanos y en este momento soy investigadora postdoctoral en el instituto max planck de astronomía en Heidelberg. Hoy eh, quisiera hablarles de, digamos que dos cosas. Lo primero es el tema de investigación que he venido desarrollando desde mi doctorado, que es cómo se forman las estrellas masivas. Y lo segundo es eh, un tema en el que me he estado estudiando ahora más y más y preparándonos para la, para el despegue del telescopio espacial, espacial James Webb, que es estudiar el efecto que estas estrellas masivas tienen en la formación de sistemas planetarios. Primero que todo, para eh, presentarme, eh, yo hice, bueno, yo soy colombiana, soy de Bogotá, eh, e hice mi, mi pregrado en la Universidad de los Andes en, en Colombia, y después del pregrado eh, viajé a Alemania, a Heidelberg, a hacer mi maestría. Eh, hice la maestría del 2012 al 2014. En la maestría trabajé en un tema que también es formación estelar, pero a, a muchas, eh, muy, mucho más grandes escalas. Eh, y después me mudé a Ámsterdam para hacer mi doctorado, que ya fue en, en formación de estrellas masivas. Eh, Terminé el doctorado en el 2018 y del 2018 al 2019 hice un, un postdoc, un postdoctorado de, de transición, digamos, en la Universidad de Ámsterdam. Y desde el 2019 volví a Heidelberg, pero ya no a la universidad, sino al Instituto Max Planck para continuar con, con mi investigación. En este momento tengo una, una beca para hacer investigación libre, entonces eh, pues yo diseñé el proyecto basado en mis resultados del doctorado. Y eso es lo que he estado investigando. Bueno, eh, quisiera primero ponernos en, en contexto y hablar de por qué es interesante estudiar estrellas masivas. Y quisiera de una vez empezar como con el primer mensaje que, que les quiero dejar de esta charla, y es que las estrellas masivas, así sean muy escasas en comparación con estrellas como nuestro Sol, juegan un papel increíblemente importante en el universo. Eh, en, les voy a dar algunas de las razones. Por ejemplo, eh, se cree que las primeras estrellas que se formaron en el universo son estrellas masivas, lo que significa que eh, estudiar estrellas masivas nos ayuda a poder entender cómo eran exactamente las propiedades de esas primeras estrellas, para poder entender eh, mejor cómo es la formación del universo como un todo. La segunda razón es que las estrellas son masivas, son las responsables de la época de reionización. Yo sé que Sofía Rojas ya ha dado charlas aquí en, esta, en este espacio, entonces me imagino que algunos están familiarizados con, con, con este concepto. Pero el punto que yo quiero hacer acá es que las estrellas masivas, como tienen tanta, tanto material, producen una cantidad increíble de energía que es la única que es capaz de calentar el gas tanto como para, como para ionizarlo. Y por eso es que creemos que estas son las responsables por la época de la ionización. Un concepto que es un poquito más abstracto y del que eh, voy a hablar bastante durante la charla y es también parte de lo que vamos a hacer con, con nuestro proyecto del telescopio espacial es eh, feedback. Nosotros llamamos feedback a ese proceso como de, de retroalimentación o de interacción de las estrellas masivas con su medio, con lo que las rodea. Eh, y otra vez, como las estrellas masivas tienen tanto material, son estrellas que son capaces de producir una cantidad de energía increíble que eh, pues producen por eso luz tan energética como, como por ejemplo luz ultravioleta que es capaz de calentar el gas alrededor. Cuando no se, se calienta el gas alrededor, cosas que pueden pasar, por ejemplo, es que eh, formación eh, que, que estaba pasando, formación estelar que estaba pasando, para, porque... Eh, para, para tener formación estelar se necesitan nubes que estén, estén bastante frías. Entonces, un efecto que pueden tener las estrellas masivas, como eh, producen y liberan tanta radiación ultravioleta, es que destruyen el gas a su alrededor, por ejemplo. Pero por otro lado, también como tienen tanto material y eh, la radiación es tan fuerte que a veces puede empujar el material hacia afuera. Entonces, las estrellas masivas tienen vientos, lo que llamamos vientos, un viento es como un gas que está escapándose de la estrella a toda velocidad y estos vientos estelares chocan con el gas que los, eh, que, los eh, que está alrededor y estos choques pueden generar eh, lugares en donde se produce formación estelar entonces el feedback es, es eh, este esta interacción constante de las estrellas con su medio, que calientan el medio, que producen choques, que producen otros eventos de formación estelar o que paran otros eventos de formación estelar. Y es eh, un tema que está siendo estudiado muchísimo porque no es muy claro exactamente en qué dirección es, eh, es más efectivo, digamos. Bueno, continuando, las estrellas masivas. Eh, son las únicas por esa cantidad de energía que tienen, son las únicas que son capaces de producir elementos pesados en sus, en sus centros, en sus núcleos, como por ejemplo el oxígeno que respiramos o el calcio que está en nuestros huesos o el hierro que está en nuestra sangre. Todos esos elementos se producen en los núcleos de estrellas masivas. Y cuando las estrellas masivas mueren, generalmente se produce unas explosiones a las que llamamos supernovas. Y por medio de estas supernovas, bueno, además de liberar una cantidad de energía gigante, también se liberan estos nuevos elementos en el medio interestelar, que después se van a usar para la siguiente generación de estrellas que se forman. Y estos son los elementos que después entran a las nuevas estrellas y a los planetas que se van a formar alrededor de esas estrellas. Y últimamente son los elementos que son responsables para la vida. Por eso las estrellas masivas también son muy importantes para nosotros como humanidad, somos polvo de estrellas. Y otra razón, que es un tema que está muy de moda, es que las estrellas masivas son las fuentes, son los que producen las fuentes de ondas gravitacionales. Eh, no quiero entrar en detalle, pero ondas gravitacionales son eh, ondas en el espacio-tiempo que se producen cuando eh, cuerpos muy, muy, muy compactos se mueven en el universo. Y las estrellas masivas, por ejemplo, dejan cuando se mueren detrás objetos compactos como hoyos negros o estrellas de neutrones que cuando están en, en sistemas binarios eh, giran alrededor de otros y cuando, se, eh, cuando se, se juntan producen ondas gravitacionales, por ejemplo. Entonces, bueno... Espero haberles dado una, un concepto básico de por qué las estrellas masivas son tan importantes. Y ahora eh, les voy a mostrar un poco de, de lo que ha sido mi, mi investigación en los últimos años. Entonces, bueno, si nosotros pintáramos la vida de las estrellas masivas en una línea de tiempo, eh, digamos, esta es mi línea de tiempo y yo marqué acá t igual a cero, que es... Eh, digamos, el, cuando nace una estrella, una, una estrella nace de una nube de gas que se va contrayendo, que se va contrayendo y apenas empieza a fusionar los primeros elementos, es este T0. Entonces la estrella fusiona eh, hidrógeno en helio y ahí es cuando empieza a, por primera vez, producir radiación. Cuando produce radiación, eh, es que decimos, que okay, la estrella empezó a evolucionar, es una estrella, este es nuestro eh, tiempo cero, digamos. Y en ese punto los astrónomos llamamos que las estrellas llegaron a lo que le llamamos Zero Age Main Sequence. Y a partir de ahí, en su evolución, ellas van a empezar a evolucionar en lo que le decimos la secuencia principal. Entonces, eh, la pregunta que yo me he hecho durante estos últimos años es, ¿qué pasa en el proceso de formación? Eh, normalmente, como les estaba diciendo, estrellas se forman en... En nubes de gas que están muy, muy frías y entonces como están frías empiezan a, a colapsar y una vez colapsan, cuando colapsan se va eh, aumentando la temperatura en el centro y cuando la temperatura es suficientemente alta empiezan a fusionar elementos como hidrógeno, el primero hidrógeno, y cuando fusionan elementos como hidrógeno empiezan a producir radiación. Pues ese, ese es un, un resultado de esa fusión. Esto todos lo sabemos de estrellas de menor masa, como el Sol. ¿Por qué? Porque esas estrellas, como son mucho más eh, abundantes, tenemos observaciones de las diferentes fases de la pro del, del proceso de formación. En el caso de las estrellas masivas, tenemos un problema, y es que este proceso de formación, primero, pasa demasiado rápido, y segundo, pasa detrás de estas nubes de gas, que les estoy diciendo que son muy frías, que son oscuras, en longitudes de onda visuales entonces eh, pasa tan rápido y pasa detrás de estas nubes de gas y pasa mucho más lejos de lo que pasaría un, una, para una estrella como el sol porque como las estrellas masivas son en me, están en menos cantidad pues la probabilidad de que estén más cerca es menor entonces este proceso de formación de estrellas masivas sigue siendo un misterio eh, Acá, digamos, les, les puse esta foto de cómo se ve una, un sitio de formación estelar en longitudes en de onda ópticas y pues es completamente oscuro. Entonces, lo que hacemos en mi doctorado, lo que yo he hecho durante mi doctorado y mi postdoctorado es tratar de estudiar, de entender qué es lo que pasa en la formación, eh, sí, qué es lo que ha pasado en la formación basadas en propiedades de estrellas que están justo... En, en este punto de sus vidas donde están a punto de, de digamos de eh, llegar a la, a la zero age main sequence pero antes de, de estar bastante evolucionadas entonces cosas que eh, yo estudio o que, que propiedades que se pueden derivar del, del, del resultado de la formación son por ejemplo cuál es la función de masa inicial la función de masa inicial para no irme muy largo nos dice qué tantas estrellas de tanta masa se forman en un cúmulo. Esas son cosas que podemos estudiar cuando estudiamos cúmulos de estrellas muy, muy jóvenes. También podemos estudiar eh, cuál es la máxima masa que se, que se alcanza. Podemos estudiar eh, discos alrededor de estrellas. Esto es otro tema que, otra cosa que no mencioné. Cuando estas nubes de gas se contraen para formar estrellas, tiene que haber eh, conservación de momento angular esto es un montón de palabras eh, difíciles pero lo que significa es que las cosas que están rotando como eh, para, para poder conservar ese, ese momento angular ese gas que está rotando se tiene que aplanar y entonces los discos son parte de eh, <coughs> fundamental de la formación de, de estrellas son en estos discos después que en estrellas como el sol se van a formar planetas por ejemplo entonces eh, para esto, cuando estudiamos el resultado de la formación de estrellas podemos estudiar también las propiedades de los discos alrededor de ellas podemos estudiar cuál es, son la, cuál es eh, la velocidad de rotación de estas estrellas por ejemplo esto es importante por otras razones que no voy a entrar en detalle podemos estudiar eh, si tienen si estas estrellas tienen compañeras o no esto también es muy importante para la evolución de las estrellas bueno, ya, para seguir, para decir completo, podemos estudiar sus campos magnéticos y también, también podemos estudiar las interacciones que tienen entre ellas cuando, cuando nacen en un cúmulo. Lo bueno de estudiar eh, el resultado de la formación de estrellas es que el resultado de la formación de estrellas también nos da las condiciones iniciales para la evolución de estrellas. Y esto para la gente que hace modelos teóricos, es muy importante porque ellos necesitan saber con qué propiedades nacen sus estrellas para después predecir qué va a pasar con la población estelar que ellos están estudiando, por ejemplo. Hoy en esta charla quisiera hablarles de dos cosas principalmente que, es, eh, que hemos estudiado, que son las propiedades de los discos alrededor de estas estrellas masivas que se están formando y la multiplicidad, que es eh, la cantidad de... De compañeras o, o la distancia a la que las compañeras están, por ejemplo. Bueno, para terminar eh, mi, mi, mi línea al tiempo, eh, ¿qué pasa en la evolución? Pasan cosas como las que ya les mencioné al principio: que estas estrellas producen vientos estelares fuertísimos, como que interactúan después con el gas alrededor. También hay, hay procesos, esto es como para nombrarles procesos que pasan solamente como el re, rejuvenecimiento, que pasa porque el material de las estrellas se mueve dentro de las estrellas. Eh, hay transporte de energía, como del núcleo hacia afuera, por ejemplo. Y como, como también eh, quiero decir que es muy importante, hay interacción cuando las estrellas son binarias. Puede haber interacciones, y cuando digo interacciones, me refiero a, por ejemplo, eh, un intercambio de material. Como se ve acá, acá hay dos estrellas y ellas están eh, intercambiando material entre ellas. O acá, con una estrella más compacta, esta estrella más compacta le está robando material a la estrella eh, más grande. Todas esas cosas pueden pasar. Y eso, eh, estas interacciones afectan un montón la evolución de las estrellas y, por lo menos, y por ende, también afectan eh, la interacción de las estrellas masivas con sus alrededor y el efecto que éstas van a tener en sus alrededores. Bueno, y finalmente, como para terminar, cuando una estrella masiva se muere, deja productos como supernovas. Eh, yo me imagino que muchos de ustedes han visto estas imágenes que son espectaculares y las supernovas no solo son espectaculares, sino que son muy importantes para liberar todos esos elementos pesados que se forman en el núcleo de las estrellas masivas, estrellas de neutrones, que son eh, objetos compactos muy, muy, muy pesados eh, en, un, en un espacio muy pequeñito, eh, hoyos negros y, como dije antes, ondas gravitacionales. Bueno, esto era como para terminar la, la línea del tiempo. Pero entonces, como les dije, ah, bueno, y durante todo este tiempo que, que, mientras las estrellas, desde que nacen hasta que mueren, están intercambiando material e interactuando con sus, y afectando su, su alrededor. Entonces, todo eso, durante todo ese tiempo, tenemos feedback. Y esto es como de lo que quiero hablar al final de mi charla. Bueno, pero hablemos de formación. Entonces, como les dije, la formación sigue siendo un misterio y una de las razones más grandes por las cuales es un misterio es porque no la no podemos ver ese proceso en longitudes de onda visuales. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que mudarnos hacia el infrarrojo. Lo que ven acá es acá la imagen que les mostré al principio, que es en, en bandas visuales, y eh, acá es las mismas bandas casi, pero incluyendo la banda, una banda infrarroja. Y ustedes ven que ya este gas que no nos dejaba ver nada acá es transparente en el infrarrojo. Entonces, esa es una, una pista de que para estudiar la formación estelar tenemos que irnos más hacia el infrarrojo. Y bueno, eh, esto es como un resumen de lo que les estaba diciendo: cómo se forma una estrella. Una estrella se forma en una nube de, de gas que se va enfriando, enfriando, enfriando. Y cuando se enfría, se contrae y eh, por este proceso de contracción en el centro se empieza a, a aumentar la temperatura. Y cuando la temperatura y la presión son suficientes, empieza a haber fusión nuclear, al principio de hidrógeno, y esa fusión nuclear eh, libera radiación. Entonces una estrella, en verdad, es una bola de gas que está en equilibrio entre la gravedad que está empujando hacia adentro y la radiación de por esa fusión que está empujando hacia afuera. Eh, como dije, el, digamos que lo que queda de esa nube de gas para poder conservar el, el momento angular forma un disco alrededor de esa estrella que se está formando. Y de ese disco la estrella sigue ganando material. También desde ese disco, en, eh, en el caso de estrellas como el Sol, por ejemplo, después ese disco se puede empezar a fragmentar para formar planetas. Esta es la visión que tenemos de las estrellas eh, menos masivas estrellas como el sol y como dije antes es la razón por, por la cual tenemos esta visión más clara en estrellas menos masivas es porque tenemos observaciones de cada uno de estos eh, de estas etapas de formación pero bueno. Entonces, ¿cómo estudiar el resultado de la formación de estrellas masivas? Lo primero es que tenemos que encontrar un lugar en donde estas estrellas masivas se estén formando y una población de estrellas masivas en formación. Lo segundo, pues tenemos que estudiarlas, no, determinar sus propiedades. Y en, este, en esta charla me voy a enfocar en los discos y sus propiedades de multiplicidad. Y lo tercero es después hacer estudios estadísticos para confirmar que no estamos viendo algo completamente eh, único, digamos. Bueno, entonces primero encontremos un lugar de formación estelar con estrellas jóvenes. Esta es la eh, nebulosa de Omega o el cisne, y se llama cisne por esta imagen eh, de 1833 de Herschel, que es eh, donde pues, se tiene una imagen de la nebulosa que parece un cisne, pero también eh, se llama la nebulosa de Omega. También por, por las imágenes en el óptico. Y acá les voy a mostrar un video de la nebulosa. Ya, esto es un video eh, con estas imágenes son de, de Herschel, que es eh, en un satélite que observó en el, en el infrarrojo. Entonces, ustedes ven ahí todas las estrellas. Y esto ahora es el visual. Se ven la diferencia gigante de todo lo que alcanzamos a, a estudiar en el infrarrojo que no podemos ver en el visual. Ahí otra vez. Esta nebulosa eh, es bastante interesante porque tiene estrellas masivas que se están formando en este lugar, acá en el centro. Y esas estrellas masivas se han encargado como de empujar, aquí están las estrellas, se han encargado de empujar el gas alrededor. Y esto a los astrónomos hizo un favor gigante porque eso significa que las estrellas que todavía se están formando ya no tienen tanto gas enfrente nuestro. Entonces eh, son, digamos que, menos invisibles. Esto es gracias a este cúmulo de estrellas masivas que, se está, que están acá, que han ido eh, por medio del de feedback estudiando, eh, limpiando los alrededores. Bueno, estos, eh, en esta foto, en este video también ven la cantidad de interacción de las estrellas masivas con el con el medio, ¿no? Ahí vieron esos esos eh, medialunas que es por por estrellas que han ido como empujando el gas, entonces forman esas medialunas, por ejemplo. Bueno, ya les presenté la nebulosa de Omega, entonces ahora qué significa para los astrónomos encontrar una población estelar de estrellas masivas jóvenes. Básicamente significa para nosotros que vamos a llenar este diagrama que viene acá. Eso está, se ve un poquito complicado, pero voy a explicarles cosa por cosa. Lo que eh, Esto se llama diagrama de hertzsprung Russell para nosotros. Y más o menos lo que hacemos con el diagrama de hertzsprung Russell es estudiar eh, las poblaciones de, sí, poblaciones de estrellas en general. Por medio de sus colores y su brillo. Y dependiendo del color y el brillo de una estrella, nosotros podemos determinar qué tan vieja es y qué tan masiva es. Entonces, lo que queremos hacer es llenar este diagrama, que es para estrellas masivas específicamente. Entonces, en este eje, lo que ven es luminosidad, que es el brillo de la estrella. Y en este eje de acá, temperatura. Entonces, qué tan caliente o qué tan fría es la estrella. Y esto también está muy relacionado con el color de la estrella. Aquí, esta línea eh, punteada que ven aquí es lo que les estaba diciendo: este T igual a cero, la eh, Zero H Main Sequence, que es donde las estrellas empiezan a fusionar hidrógeno. Y eh, estas líneas sólidas que ven aquí son líneas que siguen las estrellas cuando están evolucionando hacia la Zero H Main Sequence, hasta la. no sé cómo se llama eso en español, perdón. Entonces cuando una estrella, esto digamos que acá es eh, acá es donde está, en, el, en este punto eh, de la línea punteada, estamos en la nube de gas fría que les estaba diciendo, y esa nube de gas fría aquí empieza a colapsar. Y cuando empieza a colapsar, las, est las estrellas, digamos, que se van a formar, van siguiendo este camino. Entonces estas son estrellas que todavía no han nacido y ellas siguen este camino dependiendo de la masa inicial con la que empiezan. Entonces, una estrella que empieza o que va en, que una estrella que va a ser estrella, o sea, todavía no estoy hablando de estrellas, eh, que va a tener 10 eh, veces la masa del Sol, sigue este camino, este camino, este camino, mientras se va, se va contrayendo, contrayendo y se va formando la estrella, hasta que... Llega a, empieza a, a fusionar hidrógeno y llega a la, a la secuencia principal, acá, a la CRH main sequence. Una estrella de 15 masas solares hace esto, 20 masas solares hace esto, etc. Entonces, esto es lo que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Encontrar estrellas que nos llenen este diagrama, que son estrellas que están en, como, antecitos de nacer hasta un poquitico después de nacer con masas eh, altas. ¿Cómo hacemos eso? Usamos eh, un instrumento en el Very Large, Large Telescope en Chile que se llama X-Shooter, que es un instrumento increíble porque cubre, es un espectrógrafo y cubre un rango de longitud de onda impresionante, desde 350 nanómetros, que es el casi ultravioleta, hasta 2500 nanómetros, que es el, el infrarrojo cercano. La longitud de onda visual es un pedacito chiquitico de, de lo que cubre el X-Shooter. Ahora, ¿cómo se ven los datos de X-Shooter? Así, ¿cierto? Esto es como: así así se ven los datos en, en nuestra CCD y los colores son, son, digamos, que una animación. Y ahora, una vez reducimos los datos y obtenemos los espectros, así se ve un espectro de X-Shooter. Entonces, ¿qué podemos ver en un espectro de X-Shooter, por ejemplo? Aquí. Eh, todas esas líneas, todas las líneas de absorción corresponden a eh, la estrella, la fotosfera de la estrella. Y también, por ejemplo, hacia, si nos movemos hacia el infrarrojo, podemos ver líneas así, que, a lo que llamamos líneas de emisión, que esto nos permite estudiar los discos alrededor de estas estrellas. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con la, la fotosfera de las estrellas? Acá les estoy mostrando tres ejemplos de estrellas que observamos con x -Shooter. Como ven, acá están las líneas de eh, absorción que corresponden a la estrella y en rojo están viendo modelos eh, de atmósferas que ajustamos a nuestros datos para determinar la temperatura de la estrella, por ejemplo, y la digamos la velocidad de rotación también pero entonces eh, lo que quiero que quede acá es de, con esto medimos la temperatura de las estrellas y también podemos tener una, una idea de cuál va a ser la, el brillo de las estrellas o sea la luminosidad entonces eh, gracias a, a, a los modelos que hacemos con X-Shooter, podemos ya llenar este diagrama que es el que les mostré antes entonces eh, lo primero que hicimos fue con, confirmar una población de estrellas masivas jóvenes que tienen fotosferas visibles como les mostré esto significa que tengan fotosferas visibles significa que podemos ver la estrella las líneas formadas por la fotosfera de la estrella entonces esta es nuestra población como pueden ver acá acá yo marqué las masas tenemos estrellas que tienen de 6 a digamos que 40 masas solares pero digamos que vamos a enfocarnos en estas entonces de 6 a 20 masas solares que son estrellas que están un poquito antes de este t igual a cero hasta un poquito después de la evolución. Entonces qué hacemos ahora? determinar sus propiedades. Primero vamos a hablar de los discos. ya les mostré un poquito cómo se ven los discos, pero vamos a tratar les voy a explicar por qué entonces cómo se ve un disco alrededor de una estrella? Digamos que tenemos nuestra estrella ahí. acá está la fotosfera de la estrella y tenemos un disco alrededor. El disco va a reflejar la luz de la estrella. Ah, bueno, entonces les voy a hablar del efecto doble. Si nuestro telescopio está acá, el disco va a reflejar la luz de la estrella. Entonces vamos a ver como un, una montaña cuando, cuando pintamos la, la luminosidad. Pero ahora el disco está rotando. ¿Qué pasa? Como el disco está rotando, vamos a, va a haber una parte del disco que vista desde nuestro telescopio se va a estar alejando. Entonces lo que pasa es que la luz se ve más roja y va a haber una parte del, del disco. La que, que, vista desde nuestro telescopio, se está acercando. Entonces, esa parte se va a ver más azul. Entonces, al final, si, si pintamos si ponemos el espectro de un disco, se va a ver así. Entonces, una línea con dos picos, porque eh, un pico corresponde a la parte del disco que se está alejando y un pico corresponde a la, a la parte del disco, perdón, que se está, perdón, acercando. Listo, entonces estas son nuestras observaciones. Les estoy mostrando bastantes líneas espectrales que nos muestran el disco de una estrella. Y en azul, que hicimos, uno de, de mis estudiantes de doctorado hizo modelos de discos en donde él eh, modela cuál es la temperatura del disco, cuál es la velocidad a la que el disco está rotando, cuál es el modelo, el. Eh, perfil de densidad, por ejemplo, del disco, y ustedes pueden ver que eh, con sus, con sus eh, modelos que están en azul, puede reproducir bastante bien las observaciones. Entonces, eh, digamos que aprendimos de este estudio que los discos que están alrededor de estas estrellas masivas son bastante pequeños y, eh, digamos, tienen eh, rotación Kepleriana. Bueno, entonces ya estudiamos los discos. Vamos a enfocarnos en la multiplicidad. Esto no lo he dicho, pero la multiplicidad es eh, una propiedad que está como en todas las estrellas. Todas las estrellas masivas prácticamente tienen al menos una compañera y por lo menos la mitad de ellas van a eh, interactuar con su compañera durante la vida. Entonces, esta propiedad de multiplicidad es, digamos, fundamental para las estrellas masivas. ¿Cómo medimos eh, la multiplicidad? También usando el efecto Doppler, pero en vez de ver las líneas de emisión del disco que es eh, porque el disco refleja la luz de la estrella, vemos líneas de, de absorción que corresponden a la fotosfera de la estrella. Y cuando la estrella, una estrella, digamos que este es un ejemplo de una estrella en planeta, pero si uno tiene dos estrellas es lo mismo. Cuando una estrella se mueve hacia nosotros o, a, o, o se aleja de nosotros, las líneas de la fotosfera se van a mover con esas usando ese movimiento de las líneas de la fotosfera nosotros podemos deducir qué tan rápido se están moviendo las estrellas y por eso también podemos deducir si tienen compañeras o no usando este, este método nosotros lo que hicimos fue medir la velocidad de cada una de las estrellas en nuestra población de estelar en la en, en la nebulosa de omega y lo que medimos es que casi todas las estrellas se mueven a la misma velocidad esto es lo que les estoy mostrando acá. Esto es una, una distribución de, de las velocidades que medimos, y lo que ven acá es que la distribución es muy, muy delgadita. ¿Qué significa esto? Que casi que no hay cambio entre las mediciones que tomamos. Y si uno compara las mediciones que tomamos en la nebulosa de Omega, que es M17, con mediciones de eh, cúmulos un poquito más viejos, que tienen 2 a 4 millones de años, es una diferencia gigante. Entonces, eh, esto, por ejemplo, nos dio pistas de, sobre la formación de estos sistemas binarios. MC M17 o la nebulosa de Omega es bastante más joven que estos otros clusters que estos otros cúmulos. Entonces, lo que nosotros proponemos es, ok, en M17 no tenemos, ¿qué significa que esta distribución sea chiquita? Pues que las estrellas se están moviendo con la misma velocidad, o sea, que no tenemos estrellas tampoco que pues, se estén moviendo muy rápido. O sea, que las estrellas están, digamos, más lejos de las otras. Si cuando uno tiene una estrella que, se, que está muy cerca de la otra, se mueven muy rápido una, una y la otra, pero si uno se va alejando, por, también por conservación del momento angular, las estrellas se van a mover más lento. Esto se puede entender también como si uno se sienta en la silla de, del escritorio y gira con los brazos cerrados, uno gira más rápido, y si uno abre los los brazos, pues va a girar más lento. Lo, exactamente lo mismo es con las órbitas de las estrellas. Entonces, esto fue uno de los resultados más grandes eh, de mi investigación, que podemos dar pistas del de mecanismo de formación de estrellas masivas cercanas. ¿Y cuáles son esas pistas? Pues que las lo, lo, nuestra hipótesis es que las estrellas entonces se forman lejos una de la otra y durante los primeros mil, millones de años de vida se van juntando, se van juntando hasta que producen las estrellas masivas cercanas que observamos en, en todos los cúmulos de estrellas masivas. ¿Cómo puede pasar eso? Eh, porque necesitamos otra vez el momento angular, es una cosa muy importante y es una cantidad que se conserva entonces es muy importante que, eh, hay, que ese momento angular que se pierde que se pierde digamos cuando uno acerca a las estrellas se vaya a algún lado y a dónde se puede ir nosotros proponemos que puede ser un disco entonces si uno tiene un disco alrededor de las dos estrellas el disco va absorbiendo digamos ese momento angular y el disco se va disipando mientras las estrellas se van juntando o que, uno no nacen, que las estrellas no nacen solo en parejas, sino que nacen en parejas y tienen otra compañera. Y es esa compañera que a medida de que va evolucionando, evolucionando ese sistema, eh, se lleva el momento angular, digamos, de la, de la binaria del centro y así se puede juntar la binaria que está en el centro. Listo. Entonces, esa es una hipótesis. Y eh, esta hipótesis está basada solo en esta población estelar de M17. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora? Hacer estudios estadísticos, que significa tratar de encontrar muchas más estrellas jóvenes y tratar de entender si lo que estamos viendo es único o es una cosa general de los cúmulos de estrellas. Entonces, eh, eso fue lo que hicimos. Hicimos eh, un estudio en tres regiones de formación estelar masiva que son estas tres que ven acá, NGC6357, G333 y M8. Lo que hicimos fue estudiar todas las estrellas, o bueno, muchas estrellas jóvenes, incluyendo las estrellas de, de más baja masa también. Y lo que hicimos fue eh, lo mismo que con M17. Medimos la velocidad de las estrellas y calculamos cuál es eh, la, la dispersión de esas velocidades de los cúmulos. Y esto es lo que encontramos. Entonces, eh, bueno, si nuestra hipótesis es cierta, que las estrellas nacen en órbitas grandes y se van juntando con el tiempo, lo que uno va a ver con tiempo es que la dispersión o la, las velocidades de las estrellas va aumentando con el tiempo, ¿cierto? Cuando ellas se van juntando, esa dispersión, esa, sí, esa dispersión, digamos que la podemos representar en número de binarias cercanas. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que en cúmulos. Entonces, acá lo que estoy eh, graficando son el número de granadas cercanas o digamos la dispersión que observamos contra la edad de los cúmulos. Entonces, ¿qué observamos? Que los cúmulos más viejos, que son estos, que son más viejos, tienen dispersiones más grandes. Los cúmulos más jóvenes tienen dispersiones más pequeñas. ¿Qué significa? Que esto es consistente con que... Cúmulos jóvenes tienen estrellas más lejanas y a medida que se van envejeciendo, las estrellas van evolucionando para formar estrellas masivas cercanas. Entonces, este es otro de los mensajes importantes de mi investigación y es que las estrellas masivas binarias se forman a distancias grandes y en sus primeros años, millones de años de vida, se van juntando para formar las estrellas masivas cercanas que vemos en cúmulos que tienen más de dos millones de años. Bueno, entonces aquí llegamos a, al final de cómo estudiar estrellas masivas cercanas. Entonces encontramos una población de estrellas jóvenes. Basados en su espectro, hicimos modelos para las estrellas para medir temperatura y luminosidad. Entonces podemos llenar este diagrama acá. Basados en los espectros de los discos, podemos estudiar los discos y eh, podemos también medir la multiplicidad y eso nos eh, da pistas de cómo se forman las estrellas masivas cercanas. Esa es eh, la primera parte de mi charla y eh, ahora quisiera enfocarme en lo que llamamos feedback, en la retroalimentación de estas estrellas. Esta es la segunda parte de, de lo que he estado estudiando últimamente. Es, como les he dicho, estas estrellas masivas tienen una, un efecto súper grande sobre sus alrededores y la pregunta que tenemos entonces es cómo afectan esas estrellas masivas, cuál es el efecto exactamente de esas estrellas masivas en la formación de sistemas solares y por lo tanto de planetas. ¿Por qué es esto tan importante? Es porque creemos que nuestro sistema solar, o hay muchas pistas, tanto teóricas como eh, observacionales, que nos dicen que nuestro sistema solar... Se formó en una región de formación de estrellas masivas. Entonces, eh, de alguna manera tenemos que ver cuál fue el efecto de esas estrellas masivas para que todavía pueda existir un sistema solar. O, o sí, como como es eso de que el sistema solar se formó al lado de una estrella eh, masiva y todavía existimos, más o menos. ¿Qué vamos a hacer? Eh, afortunadamente está el telescopio James Webb. Es eh, eh, pues yo no, no les voy a dar detalles porque yo sé que Sofía eh, ya dio una charla sobre esto, pero eh, yo quisiera pues mencionar que es eh, un honor ser de las primeras astrónomas que va a, a poder usar este telescopio para, para su ciencia. Eh, y quería no dejar de mencionar así acá en un paréntesis a Sofía. Eh, esto es, eh, para el primer ciclo de, de propuestas del James Webb, hubo más de mil propuestas eh, que se mandaron y alrededor de 200 quedaron aceptadas. Y de esas 200, eh, somos dos colombianas como, como investigadoras principales eh, dentro de esas 200 propuestas, que esto es, es un honor para, para nosotras y pues es, es muy chévere también para el país que se vea que... A, a, hay mujeres haciendo ciencia de, de bastante alta calidad. Bueno, entonces para volver, ¿qué vamos a hacer con el telescopio James Webb? Nuestra pregunta, como les estaba diciendo, es cuál es el efecto de las estrellas masivas sobre formación de, de sistemas solares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una de estas regiones que les mostré anteriormente, que es NGC-6357. Que tiene la particularidad que uno la puede dividir, digamos, en tres regiones. Y tenemos la suerte de que ya anteriormente eh, caracterizamos las poblaciones estelares en estas tres regiones. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia de estas tres regiones? Es principalmente que cada una tiene una cantidad de estrellas masivas diferente y una masa de la estrella más masiva diferente. Entonces, digamos, acá, esta región acá que se llama Pismis 24. Tiene Pismis 24, que es una estrella muy, muy, muy masiva, y otras cinco estrellas masivas que van a estar afectando al, a las estrellas de alrededor. Mientras que estas dos regiones, esta tiene, eh, digamos que un poquito menos de estrellas masivas que Pismis, y esta todavía menos. los que vamos a poder hacer con...? Pero esta región tiene la misma edad. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer con esta región? es caracterizar los discos alrededor de estrellas de menor masa, o sea, estrellas como el Sol, que van a formar sistemas solares eh, que están cerca a, a lugares con diferentes cantidades de radiación. Entonces, así como vamos a, pro, a, a probar diferente cantidad de radiación, podemos saber cuál va a ser el efecto de la radiación sobre los sistemas solares. Entonces, eh, para prepararnos para esta propuesta, nosotros ya hicimos modelos y quiero mostrarles más o menos lo que, digamos, según los modelos estamos esperando. La imagen a la izquierda les estoy mostrando eh, lo que llamamos espectral, la eh, distribución de energía espectral, o sea, los espectros de las estrellas. Acá lo que ven es el brillo de las estrellas en función de la longitud de onda. Y lo que ven acá es, digamos, que la, una estrella se vería así. Y ahora, en los tres colores, lo que, lo que quiero que vean es qué tan diferentes son. Y esto lo, lo que le cambiamos a los tres colores es, digamos, el efecto de en, en los modelos de qué tanta radiación les pega. Entonces, como pueden ver, eh, este va a ser el rango de, que vamos a observa observar con, con el James Webb. En este rango de longitud de onda, vamos a poder ver claramente cuál... Eh, es el efecto de la radiación sobre los discos. Y ahora, si uno mira más detalladamente al espectro, esto es lo que vamos a ver, digamos, con, con el telescopio, eh, esto es lo que estamos esperando. Entonces, eh, yo sé que este, este, esta gráfica se ve complicada, pero les voy a explicar paso por paso. Lo que cada color significa es una cantidad de radiación diferente. Entonces, digamos, este azul oscuro es como se ve un disco si no está irradiado desde afuera. Después el azul un poquito más clarito es como ¿qué pasa si yo le aumento un poquitico la radiación a mi disco desde afuera, no? Entonces si le pongo una estrella un poquito masiva cerca. Y como pueden ver, empiezan a aparecer moléculas como esta C2H2 o CO2. Empiezan a aparecer. Ahora si le aumento la radiación Ahora se ve que el, moléculas como OH y agua empiezan a ser súper fuertes. Y ya, si la radiación es mucho más fuerte, empiezan del otro, de este lado, de este lado, empieza, por ejemplo, a um, aparecer el agua. Y moléculas como el OH empiezan a ser menos fuertes. Entonces empiezan a destruir ya. Entonces, eh, esto era lo que les quería mostrar, como esto es lo que estamos espera, esperando. De, de ver en los resultados de, del James Webb y con esto pretendemos caracterizar o cuantificar cuál es el efecto de estrellas masivas sobre eh, los sistemas solares en formación. Bueno, eh, con esto voy a concluir. El primer mensaje que les quisiera dejar es que las estrellas eh, masivas jóvenes, según nuestra hipótesis, probablemente se, se forman en sistemas binarios que están lejos y se juntan. En los primeros millones de años de formación. Y lo segundo es que, gracias al telescopio James Webb, vamos a poder entender cuál es el efecto de estrellas masivas sobre discos protoplanetarios que sobre es sistemas solares en formación. Bueno, y con esto quisiera concluir mi charla y darles, decirles muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a María Claudia Ramírez por su participación en el día de hoy con este tema tan interesante sobre estrellas masivas y su efecto sobre nuevos planetas. La felicitamos por su trabajo y esperamos que siga cosechando éxitos en el, en su, en sus, en el exterior, en sus, en sus proyectos. Eh, bien, tenemos una noticia que darles y es que Agda regresa al planetario de Bogotá. A partir finalmente, a partir del próximo sábado 30 de octubre de 2021, estaremos de nuevo presencialmente en el auditorio del Planetario de Bogotá en nuestro horario habitual de las 10 de la mañana. Ello no implica que no sigamos eh, teniendo las conferencias, eh, las conferencias virtuales. De hecho, nuestra idea es transmitir desde el Planetario las conferencias para todo nuestro público que nos acompañó durante este más de año y medio de la pandemia, de la cuarentena, en nuestro espacio virtual. Fue un espacio que creamos eh, con el fin de seguir en contacto con todos eh, los socios y con, todos, con todo nuestro público y pues no lo vamos a perder, vamos a seguir teniendo las eh, conferencias eh, virtuales. Eh, los invitamos entonces desde el próximo sábado 30 de octubre a acompañarnos los que puedan presencialmente y los que nos han venido acompañando virtualmente por este medio. Eh, para nosotros es un placer poder, eh, poder estar con todos ustedes y seguir brindándoles las conferencias de divulgación en astronomía que venimos haciendo hace ya 35 años, que es el tiempo que cumple nuestra asociación en diciembre de este año. Muchas gracias eh, por su atención el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos en todo este tiempo en que estuvimos de forma virtual y bienvenidos todos a continuar esta, esta, esta aventura de conocimiento sobre astronomía con ACTA. Gracias y buen día.